frozen. Naranja, papaya, sandía, melón. ¿Quieres ahí igual que camarón? ¿Cómo? Pedirte lo mismo. Hombre, ah, ok. Sí, son ricos. Ajá. Y Eli, qué delgada le mira la cara. Él le mira así como finita. La cara, estoy diciendo, hija. Mire, ve, quería decirle algo. Ah. Quería decirle algo. Dígame. Aunque no lo crea, camarón. Yo nunca le he hecho burla a usted. Usted sabe que yo jamás. Como usted jamás me. No, se mete conmigo, ajá. Ajá. Pero fíjese que. Nano, ahorita... Nano, métamela. Ay, todo quiere quedar. Gracias, gracias, gracias. Qué rico. Mm. Qué dicha, camarón, poder agarrar. Porque hoy sí podemos agarrar de todo. Hoy por hoy sí. Lo que yo le quiero entender es que, o sea, este antiguo. Hoy sí te puede. Lo compré para el tiempo de mis 15, o sea, cuando estaba bien. Ah, ese estaba, era, pues. Y ahora todavía hasta este me queda bueno. Ese era, pues. Fíjate que, yo, este vestido, no sé si ya recuerdas usted la vez, una vez que lo ocupaba. Me quedaba bien apretado y se me miraba la... Caramba, viola. Las dos tenemos una hija amiga. Pero yo y no, ahora no, mi... ¿Nola? Ahora todos él les mira bien bonita la ropa. Ah, entonces, mira. Uh-huh. Ajá, entonces, ¿qué me va a decir o no? De que yo ahorita creo que es más a mierda ya. Ah, me la vio. No, don Johnny, más, es más fuerte. Ah. Papi, pon atención, como si un garrapato está con él. Es la emoción de lo que es. Mira, ve si, oye, perdido. Comer, 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 comer. No, coma un poco ahorita, porque después viene lo... ¿Sabe por qué? Después viene lo bueno. Vienen los, los nacos, mire. Bien. ¿Hola? ¿Si gustas tomar algo de acá del buffet? Ah, ¿ya se puede otra vez? Ah, ok, ok. Allá sí no tengo nada. Ajá, pero aquí está, ok, ok. Y la parte fría. Perfecto, ya poco a poco va volviendo, ¿va? Bueno. Vaya. Pero ahí son Marcela, primera vez que venís, ¿verdad? Uh-huh. Alejandra, primera vez que venís. Esto que están comiendo, eviten comerlo. Porque aquí se especializa en carnes, hija. Si vos te llenas con eso, después van a venir un montón de carne. Y vos vas a decir no, no, no a todo. Sí, ya, ya me explico, muchachos. Vaya. Muchas gracias. Pues sí, entonces mire, voy a probar el pancito y lo dejo aquí. No, 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 papá. No coma eso, la carne, papá. ¿Ah? Hija, ahí está ya para que me empiecen y si no traigan un plato. ¿Cómo no me dejó terminar? No, yo no. Para probarlo. Si no traigan, sí, es que ya pueden pasar. Para sí. Y si no tráiganse un plato, yo que eso es lo que voy a hacer. No, me pase un plato, porfa. Yo voy solo la carne, papá. Yo no voy a andar. Me traigo uno, nano, porfa. No, sí. Van a poner otro más. Vaya, vaya, vaya. Será demasiado alto, pero está subido ahí. Veamos, qué hay. Ah, pero es que ha asistido siempre, ¿verdad? O solo mira de fuera y ustedes les pida a ellos. No es que va a agarrar un... ¿De qué, pues? Hija, sí, sí. Camarón, no nos conviene agarrar así. No, es que yo no, yo no. No, ajá, pero es asistido usted. Ajá, pero no, yo no, un platito nomás. Un ceviche, sí, tal vez. Ahí me piden ceviche, bebé, sí, porfa. ¿Y él cómo es, cama? Vaya, usted va por allá por donde va la Bessi y si ve algo que le gusta, le dice, hey, voy a querer de esto, y ellos se lo van a pasar. ¿Ya entendió? Ahí puedo elegir todo lo que quiera. Lo que usted quiera, pero ya le dije ahorita, por la carne, mejor esperar la carne. Muchas gracias. Yo no sé, pero mejor voy a hacer lo que usted hace. O sea, lo vaya. Que usted va a hacer. Okay. Porque no quiero entonces exagerar esperar mucho. La carnita nomás. Vaya, vaya, vaya. Ah, usted no pide. Usted no pide. Yo la carne. No, yo un ceviche nomás. Yo voy para la carne. ¿Qué quiere comer? ¿Qué quiere probar? El sushi. Ah, el sushi. Y aquí no hay sushi. Entonces, Nayeli, dígame, ¿qué se siente haber llegado a su meta? ¿Ah? ¿Se tiene que quitar? ¿Se tiene que poner o quitar? Ah, para cuando va ahí se tiene que ponerla. Okay. Yo la verdad me siento bien, camarón. Yo no sé, me confundieron la mía. La mía tenía pelo, no, esta tiene pelo, sí. Esta es mía. Bueno, no sé, cualquiera. Pues sí, o sea, yo me siento bien porque... O sea, porque logré mi meta y nunca pensé que lo iba a lograr. Porque yo cuando me pesé ya en este día, el último día... Y la pobre no llegó. Pesé 122, entonces yo dije... Ni siquiera la de Junior va a poder llegar. Ajá. Eso y mismo entonces, me pasó. Me estresé demasiado y todo, pero
pero aún así yo le dije a usted de que me ayudara, pues, o sea, de que me ayudara a darle con todo, ¿se acuerda que yo le dije? Uh-huh. Y usted me dijo que no, que conmigo era por último, pero usted sabe y usted notó de que sí, le puso ganas. De que sí le puse ganas, pues. Pero la verdad me siento bien porque desde cuando yo venía de México ya venía, o sea, pasadita. Ya venía mentalizada. Sana. No, o sea, okay. Pero, o sea, pasada de peso sí, porque obviamente, uff, un montonazo. Pero ya venía como en mi mente de que cuando yo llegué a El Salvador me tengo que poner a dieta, entonces ajá. Fue como que no me costó mucho. Entonces hasta yo misma estoy admirada de mí porque primeramente no anduve con llorazones de que quería comer lamentándose. Y hice las cosas bien porque si no las hubiera hecho bien, no se hubiera notado que hubiera llegado. Entonces pues, sí se vio el esfuerzo. Yo estaba el marica enano. Uh-huh. Así que gracias, camarón. Gracias, camarón, por haberme ayudado. Vaya, vaya. Hoy llevamos una misión, va. Y es la moto del Seco. Ah, sí, sí. Hoy Seco. Vamos a vaya, usted no ha llegado a ninguna meta, pero hoy va a recibir un premio que huela. Huela, hermano. ¿Se imaginó alguna vez tener una moto gracias a Julio? La verdad, nunca me imaginé gracias a Julio tener una moto. Por una huevada, tener una moto. O sea. Todo por el sí, pero más que todo por la huevada de Julio. La hueva es la metida nomás, si la Gladys y la hueva. Si es así, yo dejo que me hueven todos los días, camarada. Yo, en verdad, si es así. Vale la pena. Si fuera así, si fuera por la huevada, yo tuviera un carro yo por la huevada de camarón. Estoy bien. Venga, la carro quiere, no, es un decir, camarón. Ahí estaba la vez y... Ahí era, pues. Es que nos corrimos todos. Sí, nos movimos, pero en el orden que estábamos, aquí estaba la bici. ¿Ah? ¿Don Johnny? No, lo mismo es que la de la para allá. ¿Qué, pero? No, yo carnita. Yo platito quiero y... Y ve si me trae lo que le pedí, porfa. Gracias, muy amable. Quiero probar nomás, acuérdense que esto es probar, no es comer. ¿Y ese es cóctel de camarón? Ese biche. Ese, mira, rico, nano. ¿De qué es? ¿De qué? Ese, de camarones. Vamos a probar. Ah, pero está rico. ¿Eso qué es? Camarón. El chamaco allá porque me dijo, hey nano, te recomiendo esto, amigo. Y me está dijo rico, que también, yo nunca he comido esto. Ah, sushi, ajá, pero... Este está rico. Puro pescado. Ah, no, pruébeme este. Hasta picadito. Por favor, los platos. Los platos. Ok, ok. Ahorita los platos. Perfecto. Yo carne quiero. Está el suyo, papá. Son dos tenedores, cuchillo. ¿Cuál es qué? Nunca he comido en un restaurante fino, Marcela. Hablando, sí, hablando a cabales, no, ¿cómo era su vida antes de 4K, Marcela Gozo? Gracias. Normal, o sea, normal. Pasaba ahí. Pero, ¿cómo salir a comer así a restaurantes? No, a restaurantes no, sí, con algún novio que le haya invitado, Marcela, te voy a llevar a comer a... Sí, salíamos a comer, pero así. Salían, pero... Pero no es. Ay, Alejandra, qué bien se mira delgada. Sí. Digo, neta, Marcela. Sí, hasta la cara que, le mira. Todo mundo, no, es que la confunda Alejandra con el nombre. Acuérdate que ni te llamas Alejandra, vos te digo Alejandra. No, en realidad me llama Alexandra. ¿Cuál es lo que dije, Alejandra? Uh-huh. Los viejitos de antes dije que yo no le olvido el nombre este porque es tacaño. Así dicen. Yo no soy tacaña. Y esta sí que es tacaña. Ey, pues sí, lo que le decía, que se miraba mejor así con la cara delgada, que como estaba, la gran papada abajo y todo, men. Es que sí soy bien delgada, imagínate. ¿Qué es eso? Es que ese postre ya, hija. Está rico. Sí, pero eso va al final. Está no coma mucho, hija. Mira todo lo que pidió, ve. No, claro. Pobrecita, men. Pues ajá, pues sí, vaya. ¿Hacía un restaurante jamás? Nunca. Vaya, mira, hacía puestitos a comer tacos, hamburguesas, pero así, ajá, es normal. Vaya, pero si es primera vez, yo me voy a poner para la y así, encima. Ah, no, póngase la esto. Sí. Enséñale, ¿no? Cómo se pone aquí en el cuello, por favor, sí, la no, servilleta. No. Primero. Oh, mire, ay, papá. Mire, camarada. Favor, échame dos aquí. Mire, él ya sabe cómo comemos camarones nosotros, ya va a ver cómo nos va a traer un montón de camarones. Camarada, ¿qué dices? Ajá, sí, cabalmente. Baja. Sí, de todo, de todo. Yo quiero también.
Papá. ¿Usted va a querer camarones hoy? ¿Qué? Camarones, ya se perdió, hija. Aquí, es que la no es justo, no, hija. No es justo que se pierda. Aquí me ama y me conoce todo. Enano, usted bien querido aquí en Faiscaba, se ha viajado. Todo, hasta el contacto del mero gerente. Camarón, mire, ve. Mire, yo estaba bien alegre. Ajá. Yo estaba bien alegre porque nos quiero ver. Llévales chorizo, ¿no? El que le encanta, ¿no? Ajá, exacto. Así es. Y ya sabe, cabal, lo que le gusta, ¿no? Sí, así dijo el chef. Ya aquí en Salvador soy todo. Gracias, gracias. Vale, voy a donar mi pollo, porque yo por pollo no me voy a, no me voy a llenar. ¿Es pollo? No, hace pasarlo para allá. Cama. Hola. Yo soy como la chava de Julio. ¿Cómo? Bien conocido, ¿no? Nayeli. Sí, sí. Ah, conocida. Ah, René. Ajá. ¿Ya trajeron el menú de Picasso? ¿Todavía no? No, nada. ¿Ya trajeron el menú de Picasso? Sí, ya. ¿El menú de Picasso ya lo trajeron? Ah, bueno. Ya. Muchas gracias. Feliz minión. ¿Cuál? ¿El chorizo le gusta también? Vaya, entonces, Alejandra, usted como es primera vez, dice, va, tiene que ponerse la servilleta así como la ves, y mire, en el restaurante. En el restaurante fino. Primero, uno de la traba, cabe. Y luego solo. Así, y para limpiarse no le hace así uno, no es que así, mire. Tocadito, delicaditamente. Dele, ¿no? Mire. Ellos lo tienen en las piernas. ¿No? Así. Ellos que son de caché, lo tienen. Ah, entonces van las piernas. Ah, es cierto, en las piernas. Pero ellos saben. No, también aquí, camarón. Así. Depende, es que mire, el que es caché, el que es caché, también se lo puede poner aquí. Pero eso más que todo lo hacen los niños pequeños, los jóvenes, digamos, no los jóvenes, los niños. Pero ya lo que es. No, es que Nando me lo agarró. No importa, nosotros estamos inmunes, ya lo miro. Ah, ok, lo salgamos. Pero los que somos de la real sociedad, de verdad, la alta clase, sí va en las piernas. O sea, hay que ser más. Ajá, como nosotros. Está calientísimo. Ajá. Qué delicioso, camarón. ¿Qué siente usted que nunca habían comido ya? Agarramos todos los míos tuyos, tú sabes. Sí, hombre. Pero al final se murió. Yo quiero, pero el otro, ¿cómo se llama? Ajá. Lo mataron al pobre. No, ninguno muere. Es por la pierna. Ah. Porque me dicen que tengo pila, entonces por eso dije yo que lo mataron al pobre. Dele, pruébelo. Está bien rico. Ella no, yo no lo ofrecí, me pidió. Sí, papá. Sí. Una está bien. Ahí está bien. Aquí me disfrutando. Ya, te veo distinto ahora. Más gordo. Bien flaco. No, está gordo. Está bien comido. Me tiene bien flaco. Nosotros. Mira, esta muchacha ahí viene bien flaquita. Mire, ella. Cuatro que pusieron a dieta y bajaron montonazo. Y ahora vamos a subir. Y Nano, en vez de hacer la dieta, va con mi come. No, es que trabajo, papá. Tú sabes que uno que es trabajador. Mire. Ay, yo sé que cuando va al mar no ocupa flotadores. Sí, ya viene con los flotadores incluidos. Sí. Pues sí, Marcela Gozo, espérame, en otro video me cuenta mejor.